Saludos amigos, bienvenidos como cada semana a este resumen deportivo a través de este espacio Neutral FM, una servidora Nayeli Díaz aquí para hablar con ustedes de todas esas informaciones que van ocurriendo en el ámbito deportivo en toda la semana. Hoy tenemos muchísima información, béisbol, básquetbol, boxeo. Hoy tenemos un contenido bastante variado. La reina del deporte aquí con ustedes, para mí un placer. Y bueno, vamos a iniciar inmediatamente con nuestro primer bloque, para que te enteres. Aquí vamos a hablar de diversas noticias que han estado ocurriendo esta semana en el ámbito del deporte. Vamos a iniciar con el béisbol, específicamente el béisbol de las grandes ligas, que a pesar de que aún no ha iniciado la temporada, están en entrenamiento, todavía no ha iniciado la temporada de manera oficial, pero sí van ocurriendo muchísimas noticias en cuanto a contratos, extensiones de contrato, firmas, movimientos. Vamos a empezar hablando de una extensión de contrato. Esta vez no es de un jugador, sino del manager puertorriqueño del equipo de los Blue Jays de Toronto, Charlie Montoyo. Este ha recibido una extensión de contrato por parte del equipo de Toronto, lo que quiere decir que este manager seguirá al frente del equipo de Toronto hasta la próxima temporada del año 2023, aunque diversos reportes han informado que el acuerdo incluye opciones del equipo para este manager para los años 2024 y 2025. Hay que ver qué ocurre, pero hasta ahora la extensión de contrato ha sido hasta el año 2023. Veremos ya si podrá tener esas opciones para los próximos años venideros. Montoyo es de Florida, es de la ciudad de Florida, y esta sería su cuarta temporada ya dirigiendo al equipo de los Blue Jays de Toronto. Él ganó la temporada pasada 91 partidos con el equipo de Toronto y quedaron fuera de los comodines por un solo juego. Él recopila marca de 190-194 ya en estas primeras temporadas que lleva con el equipo de los Blue Jays de Toronto. Y recordar que en la temporada 2020 llevó al equipo a la postemporada, una temporada que fue bastante difícil por el tema de la pandemia. Y poder llevar al equipo de los Blue Jays de Toronto a la postemporada, pues fue muy bueno, en verdad, por parte de Charlie Montoyo, quien ahora estará otra temporada más con el equipo de los Blue Jays. Y vamos a seguir hablando de MLB, pero vamos a hablar de las reglas para esta temporada 2022 que fueron anunciadas, pero quiero hablarles específicamente de una de esas reglas que se había dicho. Ustedes saben que cuando se juegan entradas extras en los partidos, siempre se coloca un jugador en la segunda base y ya a partir de ahí pues se comienza a jugar lo que es el extra inning. Siempre se coloca un jugador en la segunda base para iniciar una entrada extra. Cuando anunciaron las reglas para esta temporada 2022, se había anunciado que esto ya no iba a ser así. Iban a iniciar las entradas extras de manera normal, sin ningún jugador en la base. Pero recientemente han dicho que se volverá a lo anterior y van a colocar al jugador en la segunda base cuando se juegue entrada extra. Para mí esta regla debe mantenerse así, de tener un jugador en la segunda base en las entradas extras. Así podríamos decir que se ahorra tiempo en las entradas extras, que a veces se extiende muchísimo. Los jugadores
tienen ese partido, se extiende bastante y luego al otro día tienen partidos, descansan menos, la gente del público también se cansa y se va, el juego se hace cansón. Entonces yo entiendo que es una buena opción de dejar el jugador en la segunda base y ya si conectan un hit, se puede ganar el partido de una manera más rápida que cuando no se coloca ningún jugador, porque básicamente tienen que empezar desde cero. Esa es mi opinión en referencia a esta regla para la temporada 2022 que se implementó desde la temporada 2020 y al parecer se va a quedar así por el momento. Vamos a seguir hablando de grandes ligas y vamos a hablar ahora del equipo de los Yankees de Nueva York, que ellos anunciaron un homenaje que van a estar realizando a Derek Jeter. A mí me parece excelente que el equipo de los Yankees de Nueva York puedan homenajear a alguien que fue parte fundamental de este equipo de los Yankees. Eso se realizará la misma noche en que se le dé el tributo a la exaltación del Salón de la Fama, que será el 9 de septiembre. Esa misma noche los Yankees de Nueva York le tienen algo preparado a Derek Jeter en el equipo, en el partido que van a estar jugando ese día. Él va a tener el honor de lanzar la primera pelota en ese partido. Este partido va a ser el 9 de septiembre, el mismo día específicamente que él va a ser exaltado para el Salón de la Fama. Este partido será a las 7 de la noche frente al equipo de los Rayos de Tampa. Ahí el ex capitán de los Yankees, Derek Jeter, lanzará la primera bola de honor en ese partido. Además, su placa va a estar ubicada en el terreno antes del primer picheo y luego va a estar disponible para que todos los fanáticos de los Yankees de Nueva York puedan presenciar esa placa de un jugador como lo fue Derek Jeter. Me parece bastante interesante realmente que los fanáticos de un equipo tengan la oportunidad pues de recordar esos momentos que un jugador les brindó en un cierto equipo o en un cierto partido. Ya terminando ahí con el béisbol, vamos a hablar ahora un poquito de básquetbol, que también está bastante interesante, tanto el básquetbol local como el internacional. Pero vamos a iniciar con la Liga Nacional de Baloncesto, que ya estuvo anunciando cuándo será su draft de novatos. El presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, Antonio Mir, anunció que el miércoles 20 de abril estarán realizando el draft de novatos de esta temporada. También dijo que ya los jugadores pueden ir inscribiéndose de manera virtual, pueden ir haciendo su inscripción para ser seleccionados en este draft que será realizado el miércoles 20 de abril. El año pasado se inscribieron un total de 225 jugadores en este draft. El primer seleccionado, recuerden que fue el Jay Figueroa con el equipo de los Leones, que también lo ayudó a este equipo a llegar a la victoria en la temporada pasada. El orden de escogencia va a ser: el último lugar escoge primero y el primer lugar, o sea, el campeón, escoge de último. En este caso, el equipo de los Leones va a estar escogiendo de último según las reglas para este draft. Así que vamos a ver, manténganse pendientes ahí. El miércoles 20 de abril se van a estar eligiendo los jugadores novatos que van a formar parte de esta temporada en la LNB. Y ya hablando de, bueno, República Dominicana ya en general en el básquetbol, fue que se definieron los grupos de la FIBA AmeriCup 2022. Se realizó ya el sorteo. República Dominicana estuvo dentro de esos grupos, no estaba desde el año 2011 y ya nuevamente tuvo la oportunidad de estar en esos grupos. República Dominicana quedó específicamente en el grupo B. Les voy a decir cómo quedaron las cosas. En el grupo A quedó Brasil, Uruguay, Colombia y Canadá. En el grupo B quedó Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina. Y en el grupo C quedó México, Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Así quedaron las cosas en el sorteo de FIBA AmeriCup 2022.
Cabe destacar que esta es la 19ª edición de la FIBA AmeriCup y se estará jugando en Brasil del 2 al 11 de septiembre. Y así quedaron los grupos seleccionados. Y siguiendo hablando de nuestro país, República Dominicana, que realmente en los deportes no nos defraudan, pero vamos a hablar en esta ocasión de boxeo y específicamente de nuestros dominicanos Rodrigo Marte y Alexis de la Cruz. Estos dominicanos aseguraron medallas de plata y 5 mil dólares cada uno. Esto fue en la competición que se realiza en Ecuador. Nuestros dominicanos tuvieron la oportunidad de obtener medalla de plata y aparte de ese dinero que les va a ayudar bastante, tanto en su carrera como en sus vidas personales. Recuerden que a veces aquí en el deporte los jóvenes están más por pasión, en ese tipo de deporte que no es béisbol, que es como el que más monetiza aquí en República Dominicana. Esos jóvenes están ahí realmente porque aman el deporte y poder tener la oportunidad de tener esos ingresos haciendo lo que aman y haciéndolo bien, representando a nuestro país, porque obtener medalla de plata realmente es algo bastante bueno, es la segunda posición. Entonces, enhorabuena para esos dominicanos que estuvieron ahí en Ecuador compitiendo y obtuvieron esas medallas. Esta es toda la información que tenemos en nuestro segmento Pa' que te enteres. Luego de la pausa, venimos con más informaciones deportivas.